Muy buenas a todos, chicos y chicas, y es más a mi canal, a un nuevo video para Stranger Paradise Final Fantasy Origin, la demo. Ahora en el capítulo dejamos en que habíamos visto mucha cinemática y que Jack y compañía habían empezado su aventura. Y ahora toca esta de Pravoca Sirgoth, que es como la cueva Pravoca. Y vamos a darle a iniciar directamente. Que esto ha cambiado bastante a la demo anterior. Así que yo, esta misión la vamos a hacer completa en este video. Y a partir de aquí, no sé si ya terminará la demo o qué onda, la verdad. Pero al menos tenemos la demo completa del canal. Y yo creo que está bien porque ya les dije que no va a jugar Stranger Paradise en un tiempo. Aunque empieza directo, me agrada, me agrada. We've been walking for a while. Is this the cave the kid was talking about? I don't see any other caves. Let's head in. No les costaba nada poner a los tres compañeros a la vez. Hubieran hecho juego más difícil, pero bueno. Aquí dijo Jet que había estado caminando por un tiempo y pregunta que si esta será la. ¿Cómo se llama? La cueva que nos contó el niño. Y dicen tal vez. Uf, aguanta un feo. Ok. No lo hice bien. Esto. De hecho, iría también mejorar ese lado del trabajo de Jack, por eso solo he mejorado el lado de Spachin. A ver. Stay away from those webs. En serio. O sea, es que dijeron, hay gente de esas, ¿cómo se llama? De esas, o sea, arañas. Y luego ellos se acercaron. La IA no es precisamente muy buena. A ver. Vamos, Jet. Pero estamos ralentizados. That's all of them. Sorry if I dropped the ball. Vamos a ir por aquí. ¿Qué hay, chido? Ahí estaban buscando un mensaje al capitán, pero pues depende de quién sabe dónde está y probablemente no sigan vivos. Hijo de sus arañas, ¿cómo aguantan? Mage Measures de nivel 9. Something's off here. The air feels wrong. Yeah, it's hard to breathe. Weird. It feels like I've been here before. I've had that feeling before. And it's best not to think about it. You won't figure it out. Oh yeah? Yeah. And right now we need to focus on what's ahead. Forget about it. I can get behind that. Bueno, dicen que algo se siente mal aquí, que se siente como si ya hubiera estado aquí. Y Neon les dice, no piensen en ello, ¿cómo se llama? Ustedes no lo van a descubrir, así que no tiene caso pensarlo. Entonces eso suena extraño realmente. Y luego aparte, ¿cómo se llama? Se habla de que Jack dice, algo aquí se siente simplemente mal. Ay, como que o sea, dice así, el aire se siente mal aquí. Be careful. They aren't known for their manners. Just treat them like monsters. Bueno, dijeron que estos son piratas y que tuviéramos cuidado porque se conoce por sus grandes modales. Dice Jack, tranquilo, solo trátenlos como monstruos. Sí, pero como bola. Que se golpearon feo. Me estoy viendo cómo son los combos que hacen. Pelean bien. Sí, claro. Ok. Damn, smells like strong stuff. Dicen que esto olía muy mal. A ver. Ahí va.
Ahí va, tú también. No puedo cristalizar a nadie en esta misión. Todos mueren por vida, no por... ¿cómo se llama? No porque termine su postura. Amateurs. Thought they could hide in these. Hope it's good. Ya veremos. Shadow Guard. Ven aquí, hijo de tu madre. Toma. Y ahora por aquí atrás. Vamos, Neon, a lo tuyo. Bien. Ok, aquí hay otro cofre. Shadow Cloak. Esta música me gusta, me recuerda a Nier. ¡Hijo de su...! ¡Oh, la fregada! El Tom Berry me mató de una. Pues ven que me tendré cuando vi un Tom Berry y me asusté. No sabía qué tan difícil eran ser los Tom Berries y veo que sí están. Lo malo es que pues perdí todos los bugs que teníamos, que no eran muchos, pero teníamos. Ahora tú. Boring. Next. No puedo cristalizar a nadie. Necesito cristalizar a alguien para tener más magia. O no necesariamente, pero es más fácil así. Es que también el escudo de alma sirve para subir la magia que somos barras ahí abajo de nuestra vida. Pero pues obviamente tiene que ser más específico. A ver, golpeame. Ninguno lo bloqueé. Vamos a intentar hacer el Tom Berry, ¿no? Vamos a intentar, si me mata ya seguimos por otra parte. A ver, bueno, por aquí, era por aquí. Hijo de tu madre. Bueno, miren, si hay piratas aquí, no creo que el capitán siga vivo realmente. A ver. Listo. Dice que contiene un montón de equipamiento como que más de nivel más elevado. Pero no lo estoy equipando. A ver. Esto es una trampa. Literal, esto es una trampa. No, ese no, a ver. Hijo de madre, ese es un poco bien intensamente. ¡No! ¡No! ¡Me mataron, friega! Yo creo que puedo vivir sin ese cofre. A ver, es la demo. Bueno, todos esos comentarios que son productos que son muy innecesarios, realmente es como que te ves decepcionado de equipar tan fáciles o parece un perdón, todo difícil y cosas así. Bueno, en vista que hay un Tom Berry muy asesino por allá, vamos a seguir el camino un momento. O sea, yo creo que en Final Fantasy te pueden tomber tanto al principio. Que yo recuerde. Casi ni perdimos vida, amigos. Eso es explosivo. Y no tengo suficiente magia. Boom.
¿Cómo se puede evolucionar la barra de magia para que... ¿Cómo se llama? De... Por predeterminado ser más de dos barras. ¿Qué cosas? No sé, creo que como iba corriendo no me enseñaron. Toma esto. Uno menos. Ok, se dicen que es un lugar muy extraño para sentarse. Porque que nunca habían visto cosas como así. Como esto. Como esas cosas de luz, yo creo. Tururú. Sigo ralentizado. Listo ya. Y luego dijo Neon que este escogieron un lugar muy extraño. ¿Should we take a breather? Sí. Para eso está. Job 3. A ver cómo vamos con Spachi. Tengo 7 puntos. Wow. A ver, vamos a. Esto. Y esto de aquí. Que nos aumenta el daño. Ahora vamos a entrar por aquí. Ok. O sea, pero ¿por qué cierras la puerta si aquí hay un hoyo gigante? La mera verdad. Ah, ok. Este es un enemigo legado de todos Final Fantasy. ¿Qué poder? Creo. O espera más bien. Y va. ¡Ah, la cerebro! Fundara. A ver, ven. ¡Ah, son dos! No, los otros están peleando contra un lobo. ¡Y no, no! A ver. Ven aquí, corto más. Y me quedé sin magia de haber usado el Lightbreaker. Ay, Dios mío. Cuídate otra vez. Ahí vas. Bien. Ben must have been starving. Pirates didn't care for their kitty. No, no creo. A ver, aquí. Usaste allá de los piratas. Come out. You have plunder. Que está acá afuera, tenemos como plunder, que no estoy muy seguro como que sea realmente. Pero pues es un chiste. A ver, aquí está el barco. That boat doesn't look like it belongs here. Do pirates belong anywhere? Good point. Captain Bicke must be on that ship. Probablemente. O sea, ya acabo de pirar. Solo digo. ¿Sorteame? Esto es lo que quería. ¿Saben que ya tengo suficiente para...? ¡Ah, no! ¿Cómo fregar? No tengo tanta magia. Y no puedo usar los trajes mágicos. Sorry if I dropped the ball. A ver. There you are. Be ready for anything. Ahí vas tú. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Esto! Eso es casi como un Souls Hack and Slash, casi casi. ¡Sí! ¡Sí! Puede que lo traigan a vuelo. ¡Ay, qué bueno que pude ¿Cómo se llama? Que lo traigan a uno. Y a ver, que de ahora tenemos un friego de equipamiento. ¡Nivel 14! ¡Dios mío! A ver, esto... No me gusta el diseño, pero... A ver... está bien... Aunque este nos da 10% más de fuerza... De afinidad... Strider nivel 13... Wow... Y yo aquí con...
Los básicos todavía, ¿eh? Pues Blinding Gauntlet, Shadow, Caster. Yo creo que estos todavía nos quedó igual. Y este tiene. Uff, de 10. Sí, vamos a poner esto. Y de aquí, Strider Gates. Wow, los supuestos de estamos chetadísimos. A ver, vamos a poner una de nivel 10. Ah, bueno, es igual, ¿no? Sí, yo que tengo que pasar mejor. Pues debemos poner esta que es de nivel 11. Aquí no tengo que poner nada. Aquí a Shadow Cloak de nivel 10. Oh, este es de nivel 11, le conviene más. Esta, lo vamos a poner estos de nivel 11 también. Los Shadow Leggings. Ah, estos los puse Jack. Ok, sí, los vamos a cambiar. Y aquí vamos a poner los Shadow Boots. Y ahora, tú. Dagas de nivel 14 que cambien de diseño. La piel bandana de nivel 11. Piel protector. Esta le conviene más, la verdad. Y aquí. Estoy de nivel 5. Yo creo que le vamos a poner esta. ¿Y de cabeza? La piel bandana. Ah, no me deja ponerle eso si le ponemos esta. No, entonces quédate. Así mejor. Y. A ver. Este es Jack, ¿no? No, este es. Ahí se fue. Este es Ash, así que no. Ah, Jack no tiene pantalones, obviamente. Así que te vamos a poner estos normalitos. Así mero. A ver. Vamos a ir aquí a la izquierda por si hay algún cofre o algo. Aquí, ok, sí se siente un poco la diferencia de combate, no se lo voy a negar. Ay, justo conseguí un Strider Suit de nivel 14. Eso me interesa. Ah, pero da este. No, no, no. Da beneficios a si uso la lanza y no, no estoy usando la lanza. Eso, vamos a descansar. Ya recuperé mi magia. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver si ir al barco antes. Porque, o sea, yo parece que a lo mejor esto no es como que el final del nivel. Toma. Y no lo pude yo cristalizar. Pero me lo dieron a mí. Ah, pues está bien, perfecto. Esto. Ahí va. Tú también. Esto. Y esto se está quemando. Yo creo que la ventana donde se está quemando todo. ¿Me hará daño? Bueno, quién sabe, ya se apaga. A ver. Esto. Y ahora sí vamos al barco. Ah, bueno, realmente no solo. Seriously? We can't get across? No. Must be another way. Ah, no me digas. Y en serio, no podemos cruzar como dijo yo Jet. O sea, es que no hay puente. Entonces no podemos ir al barco. Entonces tenemos que ir. Ahora el camino de aquí era correcto. Ay, Dios mío. Vamos a descansar, pues es gratis. ¿Quién nos ataca? No sé. Hay un bajón de frames en Play 4 siempre que descansas. Coral Lane. Es como que el lado otro. Lane no sé qué es, pero es de coral. Es normal. Let's go. Let's make this entertaining. Está así, está. Oh, ya se está pudiendo. A ver.
Sí. También. Queda con ti. Vamos a estresarte, que eso. Cambiazo. A ver qué hay aquí. Todavía es Headband 12, ¿ah? ¿Eh? Se va a poder poner a Jack. Ya sé. Creo que es igual que tuya. No. Que me gasta toda la magia. Entonces. Ya sé. Vamos a tener que pelear un poquito duro. Probablemente invoque el Lightbringer. No sé. No creo. Es que no quiero invocar el Lightbringer porque me va a quitar magia, pero aparentemente el fin y al cabo va a todo, vamos a cristalizar así. Entra más rápido. Esto. Y todos mueren. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué me ralentizaron? Creo que ROM es como ramen. Y pues tenemos ramen o algo así. Yo, creo porque después de juego es japonés. A ver, ahora sí corre. And here I thought this world was all doom and gloom. Take a good look, because we're headed right back into the thick of it. Qué bonito, en serio. Sí, está bien hecho, la verdad. Look, cubes. Better not forget where it is. Está bien. Pero ya tengo un friego de magia. Ah, supongo que se puede escalar por aquí. Pues sí, me sorprendería que Jack no pudiera. Eso está cuadradísimo ese vato. Ahora por aquí. Y ahora por aquí también. Llevamos 22 minutos de gameplay. Y no sé cuánto nos queda de misión. Quiero morir porque también significa que perdería mejoras. Toma. Digo que es muy corto por esas tipos de cinemáticas. O sea, yo creo que esta televisión también es un poquito. No, no creo que sea por lore. Pero es más bien como algo de. Que se ve bien, por así decirlo. Está bien. O sea, pero no sé si el juego sí es bastante sangriento, aunque la mayoría de sangre se cristalice. Vamos. Eso, antes de que me asesinen. El barco. Es que la bronca estas cosas que se curan si las dejas de golpear, por eso es como que hace un poquito mejor que lo hagan primero. Sigo diciendo que debían haber puesto que el equipo estaba de los cuatro en general, porque sí se siente como que un poco extraño que uno hable y realmente no esté, ¿sabes? Some boat. You've got some stones coming here. For what it's worth, you four don't look like easy pickings. Your bicke? Aye, to some. Captain, to you lot. We're looking for the crystals. We were supposed to find the mayor. Better get
guess he's dead. Looks like you have the run of the town now. Aye, that's the world we live in, where people have to turn to pirates for guns. Pure chaos, if you ask me. Chaos, savvy? Just tell us where the crystals are. It's poor form not to laugh at a pirate's joke, Sland. You got stones, all right. Boss fight. Careful now. Almost out of potions. We'll have to take it slow. Esto va a dar bastante más acción. Y puede ir llamando ayuda. No más. Probablemente me gano. Probablemente. Ya veremos. Suben aquí. Este no tiene dos barras de vida, ¿verdad? ¡No! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Por estar viendo su vida no vi su golpe. Ok, ok. Y me va a quitar todo el boost de magia que tenía, de segurísimo. Ah, esto va a estar feo, pero bueno. Bueno, tengo 4. ¿Y por qué voy tan lejos? O sea, tenemos que subir todo esto. Bueno, la haré como le he hecho en Elden Ring y en Demon's Souls. Les voy a enseñar mínimo 3 intentos. Digo, máximo 3 intentos. Así seguidos. Si veo que me tardo porque la cosa se puso complicada, no sale sufrir con tanto. Y vamos a los fregazos directamente. Vamos a soltarnos todo. I think we're safe. I could keep going. Ah, no. Vale, súbete. Ahí estás. ¿Inicia el combate directamente? Sí. Eso que dijo que es que lo golpeas y ya que te dijo, oh, golpeas fuerte y te quedas después el cumplido. Oh, no, te ando. Vale. ¿No te puedo cristalizar? Ah, malditos piratas. Malditos extras. Este solo tiene una barra de vida. Esto es un ataque giratorio por tu madre. Lo bueno es que podemos cancelar combos en serio, que no saben cómo se guarda. Segunda.
There ain't no ships left to plunder or booty left to steal. We're getting soft, but that fight got my juices flowing. Cheers. You want to know about Christos? Astos is your man. This boat will take you right to his doorstep. Astos? Friend of yours? No. Never heard of him. Calls himself King of the Dark Elves. Not elves, mind you. Dark elves. What's the difference? It depends on who you ask. Some say he drank the lifeblood of 50 score of his kin. Some say he made a deal with chaos. Stories and legends abound. What kind of deal? You want the truth of it? Ask him yourself. This journey might not be a waste after all. Ok, en pocas palabras ya he traducido lo que dijo antes de la pelea, que fue de que él había robado este barco, que es la forma que solo ahorita te puedes, ¿cómo se llama? Ganar la vida en un mundo como el que vivían. Me acaban de dar al fin más guantes. Oh, dieron bien. ¡Ay, hay otra misión todavía! ¡Oh, lo fregado! Lo demostró más a la regla de lo que esperaba. Pero bueno. Y también se decía de que... ¿cómo se llama? Que iban a pelear porque pues ni modo que lo dejaran así todo. Sin nada, por así decirlo. Y una vez ganas, es como que tranquilos, yo no quería pelear, pero... o sea, como que estaba más bien aburrido. Y la pelea le devolvió las ganas de vivir. Y nos dijo que habláramos con estos. Que hasta cierto punto a Jack le sonaba el nombre. Pero dijo que no lo había escuchado nunca. Como que parte de sus recuerdos están saliendo, pero siguen bloqueados. Uff, es que esta demo va a estar larga. Porque si todavía sigue esto, que es para ir a hablar con... ah, bueno, les digo que estos es el rey o el señor, por así decirlo, de los elfos oscuros. Y que le preguntemos nosotros mismos cuál es la diferencia entre ellos, porque unos dicen que hizo un tipo de... pueden que hayan hecho un trato con Chaos, o bien que hayan chupado la vida de algo que no me acuerdo. No lo entendí muy bien. Pero bueno. Y pues ya normal. Esto fue toda la misión de... ¿cómo se llamaba este lugar? Pravoca. Así, la... el lago de Pravoca, pero en pocas palabras. Pero bueno. Uf. Yo creo que voy a hacer un video más. Porque me impresiona que esta demo tenga tanto. O sea, yo creo que debía haber hecho mejor esta misión en un solo video, pero pues ni modo. Vamos a... en el siguiente video vamos a jugar Western Keep, que es como que la... la fortaleza del... oeste. Pero bueno. Aquí nos despedimos, chicos y chicas. No me queda más que decir que espero que les haya gustado. Y gracias por quedarse conmigo hasta el final en la demo de Stranger of Paradise Final Fantasy. En el siguiente video haremos esto. Y no sé cuántas misiones más allá, así que yo creo que lo investigaré por fuera. Hasta luego.